Secretario Musi, bueno, participando de las jornadas con los intendentes de la Cuarta Región Electoral, ¿cuál es el balance que hace de estas reuniones? Bueno, yo creo que han sido muy positivas. Hay un desarrollo integral de obras para los municipios y nos incluyeron a nosotros como Secretaría de Ambiente, especialmente por el tema de los residuos. En este caso, tengo que decir que en Lincoln ya se ha realizado un trabajo muy importante en materia de residuos, pero de todas maneras ya la presidenta le va a entregar al intendente el día 10 de septiembre una orden de pago para mejorar eso, teniendo en cuenta que el residuo va a ser el tercer elemento del saneamiento. El agua, las cloacas y los residuos son los elementos de saneamiento que entendió la presidenta de la Nación que deben desarrollarse. ¿Cuáles son las políticas medioambientales que se vienen para estos próximos años? Bueno, nosotros estamos trabajando en todos los frentes, el Frente Glaciares estamos trabajando, el Frente Bosques Nativos estamos trabajando, el tema de luchar contra el fuego también lo estamos trabajando en lo que es pesca, estamos trabajando en fundamentalmente en el tema de los residuos. Estamos trabajando en Acumar, ese es un frente aparte que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y reitero, en los residuos estamos trabajando mucho. Ha habido una inversión muy grande por parte del Gobierno Nacional en residuos y estamos acompañando los proyectos que tienen los intendentes. Reitero, en este caso el concepto del proyecto desarrollado por el intendente de Lincoln en su localidad es muy apreciado y muy valorado. Es decir, hay intendentes que recién están comenzando. En Lincoln ya han llevado adelante obras muy importantes y están tratando de consolidar el proyecto con un relleno sanitario acorde a las circunstancias. Por eso realmente hay que felicitar a los intendentes que se ocupan de ese tema. A veces luce mucho más un pavimento, una obra que se ve, una plaza, que un relleno sanitario, ¿no es cierto? Que generalmente se hacen las afueras de la ciudad. Pero bueno, pensar en esto es pensar fundamentalmente en la salud. Los basurales tienen mucho que ver con la salud. El desarrollo de enfermedades a través de roedores que se desarrollan en los basurales o a través de los ciudadanos que se meten en esos lugares es un elemento importante para desarrollar enfermedades. En este caso se está haciendo prevención de la salud. Intendente, respecto a la planta de tratamiento, una mirada hacia el futuro. Bueno, una mirada hacia el futuro es el doctor Musi, que de alguna manera yo que milito en la política hace muchos años, durante unos cuantos años nos dio docencia de aprender cosas de lo que era la salud pública. Nosotros desde el 83 para adelante se empieza a retomar cuestiones básicas que tienen que ver con la salud. Y cuando llega el doctor Musi se amplía los espectros en función de cuestiones que a lo mejor ni siquiera las teníamos previstas, los planes maternos, las cuestiones vinculares a las vacunaciones, a muchas cosas que fueron de alguna manera una cuestión incipiente que tiene que ver una cosa con la otra. Eso despierta en cada uno de los municipios la posibilidad de cómo mejorar la circunstancia del trazado genuino que tiene cada uno de los intendentes del interior de la República Argentina, que es obra pública, salud y educación. Y basado en eso es que nosotros tuvimos la suerte de empezar a trabajar sobre una planta de reciclado, tuvimos la posibilidad de terminar la planta de reciclado y por ser insistentes siempre tenemos la posibilidad de rascar la olla, de sacarle algo al doctor a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación. La concientización de la ciudadanía es una parte fundamental en su tarea. Fundamental. Lo que se llama separación en origen, es decir, que el ciudadano aprenda a separar la basura, que no es tan basura porque tiene un valor, es fundamental, es el ABC de cualquier programa integral de residuos sólidos urbanos. La separación en origen, la concientización de la población, el no tirar la basura en cualquier lado, el poder separar el papel, la hojalata, el vidrio, que después se completan las plantas, pero que tienen un valor agregado, es trascendente, es fundamental. Por eso les digo que hayan comenzado ya, no es común. Nosotros en la mayoría de los municipios estamos empezando recién y en Lincoln lo que vamos a tener que hacer es agregar. Esto, reitero, muestra la preocupación del intendente por ese tema. Y como yo no, ya a esta altura del partido digo lo que pienso, estoy en una etapa de mi vida, digo que Lincoln no se equivocó,
cuando eligió al intendente que tiene. Bueno, intendente, recibiendo la visita de Nora de Lucía, en este caso, cuéntenos el tema de la visita, el recorrido que van a hacer. Recibiendo la visita de la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde viene acompañada con su equipo, con la subsecretaria de Educación de la provincia también, donde vamos a hacer lo que podemos hacer en un día como hoy, ¿no? Teníamos previsto hacer varias cosas más. La realidad es que ahora vamos a recibir de alguna manera, o ella va a recibir a las inspectoras que están en la sala de prensa del municipio. Después seguramente vamos a hacer una nota en el canal, para que todo el mundo se entere cuál es la función que va a desempeñar Nora de acá en adelante. Ella es una reciente ministra de Educación, hace un mes y pico, ha sorteado un conflicto bastante importante. Después vamos a recorrer, si es posible, la escuela Groteña, que debe estar en un promedio de una construcción de 55-60%. Vamos a ir a la localidad de Arenaza, donde para nosotros con orgullo es visitar una escuela donde no hay repitentes. Y por sobre todas las cosas, vamos a inaugurar un centro de estimulación temprana que está casi inaugurarse y que Nora quería saber en qué condiciones estaba para ver y proyectar la fecha de la inauguración. Bueno, ministra, en este caso, de acuerdo a la reunión que van a tener, ¿cuáles son sus expectativas para el encuentro con los inspectores? Estamos convencidos de que el trabajo distrital, el trabajo territorial es lo que vale, porque queremos tener un diálogo con todo el sistema educativo y ver qué está pasando en la zona, ¿no? De hecho, es un municipio que conozco mucho, un municipio amigo, y bueno, quedamos en esta agenda para recorrer, ver cómo están las obras que estamos construyendo. La provincia de Buenos Aires es en uno de los municipios que ha invertido fuertemente, de hecho es la mayor inversión promedio por alumno. Así que bueno, el intendente decía, ¿no?, que vamos a visitar un colegio sin repitencia. Esto es real y bueno, estas son muestras cabales de lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y particularmente el gobernador Scioli. Y de acuerdo con la agenda y el distrito que usted dice que conoce, ¿cuáles son los puntos que van a tener en cuenta en la reunión con los inspectores? Absolutamente todos. Nosotros lo que queremos es motivar a nuestros supervisores, porque queremos un sistema docente que esté al lado del alumno, conteniéndolo, y eso es un esfuerzo de todos, porque realmente es una región grande. La provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros y la forma de llegar al territorio es a través de nuestros inspectores. Con lo cual, la idea es estar, dialogar fuertemente, marcarle los objetivos de gestión. Acá vinimos con la subsecretaria Nora Estrada, que es la subsecretaria de Gestión Educativa. Bueno, la forma es estar en el territorio. Hoy estamos nosotros y a partir de mañana vamos a estar a través de nuestros inspectores. Entonces, esto es lo que genera una fortaleza cuando trabajan los inspectores en la región conjuntamente con el municipio y nosotros en forma centralizada, pero bueno, trabajando con una conciencia sobre todo territorial. Recién, intendente, conversaba con la ministra, la ponía al tanto sobre los trabajos que se hacen en educación en nuestra localidad y en el partido. Bueno, cuéntenos un poco el punto de vista suyo sobre los trabajos de las bibliotecas barriales, los diferentes centros. Un intendente cuando asume la gestión de gobierno debe delinear seguramente un eje de gestión de trabajo. Para nosotros el eje ha sido la obra pública, la salud por sobre todas las cosas y fundamentalmente ese nexo que hay entre una cosa y la otra, que es la educación. Digo nexo porque la educación tiene que ver con muchas cosas, no solamente tiene que ver con que los chicos vayan a la escuela, sino con las decisiones que tomamos cada uno de nosotros de lo que queremos como país, de lo que queremos como patria, ¿no? Como lo decía don Jaureche, que él decía siempre hay que hablar de la patria. La patria es hacerla todos los días del lugar donde uno realmente está. Y lo que nosotros pregonamos, que muchos a veces no se dan cuenta, es lo que dice la ministra, es esta fuerte acción de trabajo que hemos tenido en el distrito, no solamente para la inversión en obra pública como la ha hecho la provincia a través de la Dirección General de Escuela, sino en las acciones permanente que hacemos todos los días. Quizás a lo mejor mucha gente no le dé importancia a la creación de la biblioteca barrial. Yo tengo el orgullo de poder decir que creé 6 bibliotecas barriales, una en cada uno de los barrios. Ojalá todos los intendentes tengamos la posibilidad de darnos cuenta que hay que crear bibliotecas, que son los lugares donde reposan las ideas, donde los hombres y mujeres vayan a ser del tilde político que corresponde. Nadie va a discutir, sino que va a leer y a buscar sabiduría.
Nosotros podemos decir también con mucho orgullo que los pibes que van a las bibliotecas barriales empiezan a aprender muchas más cosas, desde un idioma, desde música y por sobre todas las cosas también de algunas cuestiones que son fundamentales para la vida. Hay cosas que son importantísimas para la vida, modales, el hecho de sentarse en una mesa, de poder participar, de poder compartir y de poder empezar a proyectar cosas como la que hicimos la semana pasada. Ese programa que se llama El Argentino va a tu pueblo, tu pueblo va al argentino, que tuvimos la suerte de Lincoln llevar 300 jóvenes y no tan jóvenes, entre mujeres, hombres, gente que realmente es de todas las comunidades donde participamos a través de la Dirección de Cultura. Fuimos al Estadio Único de La Plata, nos quedó pendiente la visita a la residencia del gobernador, pero después muchísimos chicos que nunca habían salido de Lincoln tuvieron la suerte de saber qué es el teatro argentino y de presenciar una obra. Estas son las cuestiones que tienen que ver con la educación. Si la educación debe ser todo, y si aquel que piensa que la educación es nada más que ir a la escuela, seguramente tendrá que leer otro libro, porque me parece que no es nada más que eso. Si nosotros apostamos fuertemente el hecho de que cuando la Dirección General de Escuela, a través de las escuelas de verano, y el Ministerio nos otorga, a través del SAE o lo que fuese, la posibilidad de que los pibes tengan una colonia y a su vez que le den de comer, y nosotros pensamos que el pibe tiene que comer en invierno como en verano, estamos equivocados. Si nosotros apostamos a que los pibes en verano coman como en verano y en invierno como en invierno, creo que estamos trabajando por cuestiones culturales y educativas. Ministra, el intendente recién mencionaba sobre la visita a una escuela con un proyecto que no tiene repitencia en el año 2011. ¿Usted cómo ve eso desde su función y qué respuesta le podría dar en la dirección de escuelas ante el planteo que hace este municipio con esta escuela? En realidad no es un planteo el que hace el municipio, es una realidad consolidada y de hecho la respuesta te la doy a través de lo que planteamos hace pocos días en el Consejo Federal de Educación. Uno de los pilares, sí, de las metas que tenemos en la educación en la República Argentina tiene que ver con la no repitencia. Bueno, acá tenemos un ejemplo y la idea es mostrarlo. Y esto, como recién decía, no se hace de la noche a la mañana, se hace con un proyecto, con inversión, con trabajo, con compromiso de toda una comunidad, del municipio, acompañando esa comunidad, invirtiendo fuertemente desde todos los aspectos, porque como decía el intendente, estamos formando al hombre de mañana. Y el hombre de mañana no se forma solamente con la currícula, se forma a través de un montón de aspectos. Bueno, eso es lo que estamos trabajando, entre el municipio, con la comunidad y fuertemente con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, porque todos construimos esta nueva Argentina que queremos con los hombres del mañana. Lincoln Carnaval 2013, el carnaval artesanal más importante del país. 19, 20, 26 y 27 de enero. 2, 3, 9, 10 y 11 de febrero. 9 noches de arte, color, brillo y alegría. Totalmente gratis. 19 de enero, Los Nocheros. 20 de enero, La Barra. 26 de enero, Rosana. 27 de enero, Coti Sorokin. 2 de febrero, Axel. 3 de febrero, Diango. 9 de febrero, El Puma Rodríguez. 10 de febrero, Los Caligaris. 11 de febrero, La Fiesta. Lincoln es Carnaval 2013. Orgullo de mi ciudad. Gobierno Municipal Lincoln. Juntos, siempre. Lincoln siempre será la capital del carnaval artesanal.